Bueno, pues vamos adaptando. Como siempre utilizamos el soporte de fábrica para no perder el conector original. Puesto y soldadito. Este va a ser grave. De medio vamos a utilizar coaxial porque tiene el corte lo hace bastante alto, con lo cual nos vale. Ya está adaptado también. Soldadito. Y para que entre en su hueco, a ver si lo coloco bien. En su caja, que entra y cierra para poderlo poner en el paño de puerta tal como viene de origen, ¿vale? Así que esto lo hará de medio, agudo, el agudo, esperando que se seque también, porque lo hemos adaptado. Ahora vamos a adaptarle para no perder la clavija original. Esta piececita la vamos a colocar también ahí para el conector y seguimos con la puerta de al lado.